buenas tardes, amigos de Teletica.com, y bienvenidos una vez más a Educando su Bolsillo. El día de hoy les llevamos un tema que ha generado muchas dudas en los últimos días, y es específicamente este de las medidas que han tomado los bancos a raíz de toda esta emergencia nacional por el COVID-19. Justamente para eso hoy nos acompaña don Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense. Muy buenas tardes, don Mario. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, me gustaría invitar a todas esas personas que nos están viendo a que dejen sus preguntas acá en el Facebook Live, en los comentarios. Ahí vamos a tratar de abordar la mayoría de ellas, o las que sean posibles. Bueno, don Mario, para comenzar un poquito, el gobierno está llamando a los bancos a tomar este tipo de medidas, pero ¿qué tan factible es para ustedes, para los bancos del país, tomarlas? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que lo primero es que hay que dar una buena noticia, no es si es factible tomarlas, ya los bancos las tomaron, ya los bancos las implementaron y es una realidad. El señor presidente, el 18 de marzo, si no me equivoco, emitió una directriz para los bancos estatales, y dos o tres días después los bancos privados, de manera solidaria, dijeron, nos vamos a alinear con esa directriz que el gobierno está dando, y la adoptaron también. Hoy, si los ciudadanos entran a las páginas web de las diferentes instituciones financieras, podrán ver que ahí ya están anunciadas las medidas, inclusive esas medidas se han establecido en muchos casos de manera automática, o sea que el cliente ni siquiera tiene que ir a solicitarlas, sino que se le está aplicando de manera automática, y más bien, si el cliente no la quiere utilizar, es cuando debe de reportar. Pero es muy importante, los bancos entraron a apoyar de manera solidaria y firme al gobierno y al pueblo costarricense, y tomaron las medidas, ahí están y son visibles. Cuéntenos cuáles son estas medidas que han tomado. Bueno, el gobierno lo que sugirió y pidió fue que se extendieran plazos, que se readecuaran créditos, que se bajaran en algunos casos las tasas de interés y que se diera un plazo de 2 o 3 meses en el cual se extendieran los pagos, la gente no tuviera que realizar, sobre todo las pequeñas empresas, las que están siendo afectadas, no tuvieran que realizar los pagos que normalmente deberían de hacer para aflojar el flujo de caja, o sea, para que tuvieran para pagarle a sus trabajadores y para que pudieran aguantar los primeros meses de la crisis. Estas medidas que usted me está comentando, ¿es una directriz de Casa Presidencial y todos los bancos deben de tomarlas al pie, o es algo ya que queda a criterio propio del banco? Vamos a ver, aquí lo importante y lo valioso es cómo me parece que el pueblo costarricense y sus instituciones, parte de estas, los bancos del Sistema Bancario Nacional, han reaccionado al liderazgo del Estado, al liderazgo del Poder Ejecutivo, del gobierno. El gobierno viene y sugirió a los bancos del Estado, que tomaran esas medidas. Los bancos privados, a través de la Asociación Bancaria, bajo la sombrilla de la Asociación Bancaria, donde están todos los bancos del Sistema Bancario Nacional, todos, absolutamente todos, públicos y privados, emiten un pronunciamiento, se comunican con la Casa Presidencial y le dicen al señor presidente, aquí estamos nosotros también apoyando, y toman las mismas medidas. Las medidas, digamos, no hay medidas puntuales obligatorias, sino que se le sugirió a cada institución financiera, de acuerdo con las características de su clientela y de su cartera, tomar aquellas medidas que sean las más acertadas. Eso que usted menciona es muy importante, que todos los bancos del país están inscritos, digamos, en ustedes y todos están acatando, digamos, las medidas. Pero es que tal vez mucha gente se pregunta, ¿mi banco estará adentro, digamos, de todas estas medidas? Le puedo decir con solvencia y firmeza que todos los bancos están en estas medidas. Claro, las medidas van a variar en algunos casos de banco a banco, pero vienen siendo muy similares. Por ejemplo, sobre todo en el caso de los créditos hipotecarios, los créditos personales, los créditos, digamos, más pequeños. Don Mario, y bueno, esto que usted me comenta, el de la readecuación de deuda o de crédito, ¿en qué consiste esta readecuación? Yo creo que es una pregunta muy general. Básicamente lo que se ha dicho es que en algunos de los casos, ahí vi el caso del banco, por ejemplo, el Banco Nacional, vi el caso de BAC, el caso de Davivienda, Scotia. Mira, lo que se ha hecho es que se le da la oportunidad al cliente de que las cuotas que tendrían que pagar en estos 2 meses siguientes los pongan, se acumulan al final y las pagan después para que puedan utilizar, digamos, los recursos
para lo más inmediato. Aquí tal vez algo que es bien importante es guardar la serenidad y la prudencia y entender que así como en el caso de la salud, el caso de la salud es un tema científico, técnico, el caso financiero también es un tema científico, técnico. El país tiene dos órganos muy importantes, el Banco Central y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, dentro del cual se adscribe también la Superintendencia General de Entidades Financieras. Y estos tres órganos tienen gente de primer orden, ¿verdad? De primer orden, de nivel mundial, y están liderando, ¿verdad? Con firmeza, con solvencia técnica, y los bancos estamos ahí con ellos. Es importante también resaltar que no es algo que está pasando solo en Costa Rica, que es una medida que se está tomando específicamente acá, pero que todo el mundo y alrededor de todo el planeta se está pasando lo mismo con esta pandemia. Correcto, digamos, hay medidas donde los bancos, gracias a Dios, los bancos en este momento son bancos que tienen solvencia, solidez, tienen buena suficiencia patrimonial y esperamos que así como los bancos superaron la crisis de 2008, que fue una crisis mundial también, en esta también no solo la podamos superar, sino que también podamos ayudarle a los costarricenses, a nuestros clientes, a los ciudadanos, también a solventarla. Don Mario, coméntenos cuáles tipos de créditos específicamente están sujetos a esta readecuación de deudas. Vamos a ver, aquí es importante, hay que dividir el tema como en dos. Hay un tema que son los créditos para empresas. Estos créditos para empresas, el análisis es diferente al crédito, digamos, de las personas, ¿ya? En el caso de las empresas, el análisis tiene que ser individual. Recuerde que en estas crisis hay algunos que ganan, otros pierden, a uno les va mejor que a otros y entonces claro, hay que hacer la diferencia y hay que tratar en eso. Las mismas empresas tienen que ser solidarios y algunas, ¿verdad?, tendrán que seguir cumpliendo sus obligaciones como lo habían venido haciendo porque no se van a ver afectados, pero otras, por ejemplo, como el sector turismo, que sabemos claramente que es un sector que va a ser golpeado, merecen la ayuda de todos los costarricenses y del sector financiero en especial. En el caso de los de la parte de banca personal, ahí lo que yo diría, puedo dar algunos ejemplos, pero lo que yo diría, mi recomendación es que hoy casi todos tenemos un teléfono celular, casi todos tenemos una computadora, es que ingresemos a la página web de nuestros bancos y ahí vamos a poder ver, digamos, qué es lo que ese banco nos está facilitando. Pero a grandes en términos generales, es lo que ya yo he venido diciendo ahora. Don Mario, me gustaría tal vez, si tocamos temas específicos, como yo digo, tarjetas de crédito. Sí. ¿Cuáles medidas se están tomando específicamente en tarjetas de crédito? Bueno, en tarjetas de crédito es uno de los casos, casualmente, donde se le está dando la oportunidad a la gente de que no haga los pagos mínimos, que no realice los pagos y que los acumule dos o tres meses después, ¿verdad? Bueno, dos o tres meses después veremos cuál es la situación y a la de menos se hace algún otro ajuste para ayudar. Pero en esto hay que ir con prudencia, hay que ir paso a paso, ¿verdad? Y hay que ir con mucha serenidad. Ok, tal vez si usted nos puede dar un ejemplo con esto de tarjetas de crédito para que le quede un poquito más ilustrado, bueno, a las personas. El ejemplo claro es lo que consta en el caso del Banco Nacional y en el caso de BAC, San José y Credomatic, donde casualmente ellos están proponiendo entre 2 y 3 meses de posposición. Pero, repito, es importante y conveniente, para no causar confusión, que las personas entren al sitio y directamente vean y si califican o no califican, que en realidad los casos de no calificación son muy excepcionales, ¿verdad? Claro. Toquemos tal vez el tema de las pymes o de las empresas, el sector empresarial. ¿Cuáles son las medidas específicas para este sector? Porque sí considero que es una de los sectores que se va a ver más afectado y que tal vez no va a necesitar 2 meses, tal vez va a necesitar más plazo o algunas otras medidas diferentes. Correcto. Ese sector es parte del sector que estamos diciendo que hay que ir, cuando son empresas, hay que ir analizando para ver qué necesita cada empresa en específico. Pero aquí sí le puedo añadir algo que tal vez es valioso. La Asociación Bancaria, la semana pasada, coordinado por don Alberto Den, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, tuvimos una reunión con los representantes de Banca de Desarrollo. Ahí hay 300 millones de dólares que habían estado, digamos, sin utilizar por diferentes razones,
que se solicitó la posibilidad de utilizarlo y se solicitó también la posibilidad a Banca de Desarrollo de que todos los bancos puedan accesar esos fondos, que son fondos más bajos, casualmente, que son fondos destinados a la ayuda a pymes, a la mediana, a la pequeña, a la micro y a la micro, pequeña y mediana empresa. La idea ahí es no solo entonces poder reestructurar en el tema de plazos y plazo de gracia, ¿verdad?, sino también poder accesar a fondos más baratos que puedan ser inyectados de manera racional, razonable, ¿verdad?, en el análisis uno a uno en el momento en que se necesite con estas empresas. En el caso específicamente tal vez del turismo, ¿cuáles son estas medidas? Porque hemos visto en los últimos días que han habido bastantes despidos, cierres de empresas, y es un sector que realmente le aporta mucho al país. Entonces, ¿cuáles son específicamente en este caso las medidas? De ahí yo no tengo ninguna duda de que los bancos les van a readecuar los plazos, van a readecuar tasas y van a dar plazos de gracia. Esas son como las tres medidas que van a tomar. Va a depender, hay que analizar cada proyecto, son proyectos grandes, proyectos complejos. Pero el turismo es una actividad muy importante, muy, muy importante para el país, y en el futuro lo va a seguir siendo. Así que aquí no podemos perder valor. Algo que tal vez es importante de resaltar es el esfuerzo que están haciendo estas empresas para evitar despidos. Porque reconstruir después de nuevo todo el esfuerzo que han hecho, por ejemplo, a mí me consta el esfuerzo que ha hecho, digamos, el Dream de las Mareas, En la Cruz de Guanacaste, donde no solo construyeron un acueducto de 30 kilómetros, carretera de 25 kilómetros, un colegio, sino que adicionalmente formaron a mucha gente de la zona. Entonces ese recurso humano no se puede perder y los bancos los van a apoyar, eso tenga la seguridad. Es en créditos de vivienda y créditos personales, como usted lo mencionaba al principio, muchísima gente tiene este tipo de créditos, y ¿cuáles entonces serían en este caso? Bueno, ahí se van a dar, y ya los bancos están anunciando, digamos, casos, programas específicos. Uh-huh. Sí, ahí es uno de los casos donde me parece a mí que hay que sentarse a analizar con calma, porque habrá gente que necesite esa ayuda y habrá gente que no necesite esa ayuda. Uh-huh. Digamos, las personas que tienen una obligación y que no van a dejar de percibir su salario, porque la empresa no va a parar o porque son funcionarios del sector público que no se les va a dejar de... A mí me parece que esas personas deberían de poder seguir cumpliendo con sus obligaciones. Pero a mí me parece que, y así lo dice, lo vi por lo menos en el programa del Banco Nacional, digamos, en el caso de un trabajador independiente, definitivamente, el caso de profesionales. Usted va ahora a algunos de los centros médicos privados y están vacíos, ¿verdad? O sea, la gente no está yendo a consultas, ¿verdad? Claro, como usted menciona, es importante resaltar que todas esas personas que están recibiendo su salario normal, que no se están viendo de alguna manera afectados por esta situación, que sigan pagando y sigan cumpliendo con sus responsabilidades al día. Correcto. Por ejemplo, con muy buena intención, hay algunos proyectos que están saliendo de la Asamblea Legislativa, pero que vienen en términos generales, ¿verdad? Y ahí me parece que la justicia es tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Usted no puede llegar y tirar de una manera general porque estaría beneficiando a algunos que más bien deberían de pagar para que los que no pueden, ¿verdad?, se les pueda ayudar. Entonces, mi mensaje a los señores diputados, que ha sido una excelente Asamblea Legislativa esta, es serenidad y prudencia. En el caso del sector financiero, a mí me parece que se le debe de permitir al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, al Banco Central y a la SUGEF, de que hagan su tarea. Este es un tema técnico, vamos despacito, vamos prudentemente. Justamente con eso que usted menciona, hay algunos bancos privados que han hecho estas medidas generales para todos los créditos, para todos sus clientes, y para la banca estatal, ¿esto se puede generalizar? ¿Qué tan rentable es? Bueno, yo no podría hablar por cada banco individualmente. Uh-huh, claro. A mí me parece que cada banco tiene una circunstancia especial. Cuando usted analiza la naturaleza y cómo funciona cada banco se ha ubicado en un nicho diferente. Entonces, no se le puede dar una receta igual a todos. Nosotros tenemos un sistema bancario fuerte, sólido, bueno, con buena liquidez, y a mí me parece que hay que dejarlo que se desenrolle. Ya los bancos dieron un mensaje claro. El 18 de marzo el señor presidente dijo, aquí va una directriz para los bancos estatales.
El 18 en la tarde, ya los bancos estatales estaban trabajando para implementarla. Y dos o tres días después, los bancos privados se habían plegado. Y desde hace dos o tres días, o sea, dos o tres días después, ya usted podía ver en los sitios web de los bancos estatales y privados todos los programas implementados. Don Mario, ¿cuál es este proceso si una persona desea aplicar para la readecuación de su deuda o alguna de estas medidas? Porque muchos dicen, es que a mí me dicen que me quede en la casa y estoy en la casa, pero ¿tengo que ir a un banco para hacer este trámite? No, ¿cómo funciona? Exactamente, no se quiere hacer un contrasentido, ¿verdad? De mandar a la gente a que llegue a los bancos cuando lo que queremos es más bien de que la gente no circule. No. El paso, yendo despacito y para explicarme bien, yo diría, ciudadano, primero entre con su teléfono, entre con su computadora al sitio web del banco. Ahí muy posiblemente va a encontrar que muchos de los programas que tienen los bancos va a decir, aplica a todas estas personas y si no lo quiere, avise. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, la gran mayoría de los programas usted va a poder decidir. Es más, decidir es hacer nada porque se lo van a aplicar. Si usted no lo quiere, entonces avise. Ahora, si tiene una pequeña o una mediana empresa, entonces utilice la plataforma de servicios también del banco de manera electrónica, comuníquese. Hoy en día usted puede comunicarse con un banco por chat, por correo electrónico, y ahí alguien lo va a atender, le va a dar respuesta y va a llenar sus necesidades. Ya estamos recibiendo algunas de las preguntas en nuestras redes sociales, pero antes de eso, ¿qué consecuencias puede traer acogerse a una medida como esta? Porque tal vez hay personas que dicen, se va a extender el plazo de mi deuda, voy a tener que pagar más por intereses o voy a tener que seguir pagando meses después de lo que se había acordado. No, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ver, las consecuencias son beneficios, porque no se le va a subir la tasa, ¿verdad? No se le van a cobrar más intereses por eso. Ahí lo que va a ocurrir es que esas cuotas en algunos casos se van a acumular al final, en otras cosas simplemente se extiende el plazo, ¿verdad? O sea, es un beneficio. Ninguna institución financiera, y para eso tiene la superintendencia, puede anunciar un beneficio que al final sea un perjuicio, ¿verdad? Eso no sería ético y eso no se va a hacer. Yo creo que es muy simple, ahí están puestas y son fácilmente comprensibles. Yo creo que una de las preguntas también que han surgido más en redes sociales es que se va a haber manchado mi historial crediticio. La respuesta de manera contundente es no. Yo aquí debo reconocer el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la SUGEF, donde han tomado acuerdos para tener mayor flexibilidad y que ese tipo de cosas no suceda. O sea, han tomado acuerdos para permitir que haya readecuaciones, han tomado acuerdos para ajustar la central crediticia, han tomado acuerdos que tienen que ver con encajes y con liquidez. O sea, definitivamente, digamos, en mi opinión, yo me siento orgulloso de la forma en que Costa Rica y en particular las instituciones del sector salud y las instituciones del sector financiero, incluyendo las instituciones bancarias, han venido reaccionando. Don Mario, vamos a leer algunas de las consultas que tenemos de nuestros usuarios en teletica.com. Alvarado Monse dice, ¿qué va a pasar con las personas que tenemos créditos pero directamente con agencias, ya que no nos quieren ayudar y arriesgarnos a perder los vehículos con los que trabajamos y llevamos el sustento a nuestros hogares? Bueno, yo no puedo hablar por las agencias de vehículos. Lo que habría que ver, y me parece que es una... agradezco infinitamente el mensaje, porque este tipo de personas que tal vez tienen créditos con entidades que no son bancos, van a requerir también de ayuda, y esos son créditos nuevos. Yo creo que ese es un capítulo al que vamos a tener que llegar más adelante, ¿verdad? Pero como dije antes, hay un tema de prudencia, de gradualidad y de serenidad. Pero me llevo el mensaje, me dijo que se llamaba la señorita. Se llama Monse Alvarado. Monse Alvarado, le agradezco mucho, doña Monse Alvarado, su mensaje, me lo llevo claramente y yo me comprometo a transmitírselo a los señores gerentes de los bancos en una de las múltiples reuniones que están realizando ellos, casi día a día para monitorear la situación. Sí, justamente acá tenemos otra pregunta que yo creo que va también por ese lado, de César Barrientos. ¿Qué pasa con las cooperativas? ¿Ellos también deben readecuar o queda decisión de ellos? Bueno, yo no he visto al sector, manifestación del sector cooperativo expresa adhiriéndose a la directriz de la Casa Presidencial, del señor presidente. No puedo hablar con ellos, pero esperaría que reaccionen de la misma manera, ¿verdad? Uh-huh.
que apoyen de esperaría, la misma manera. Sí, me parece, conociendo a quienes están ahí y que son buenas instituciones, yo pienso que van a reaccionar de la misma manera. Aquí tenemos otra de Iván Chacón Santa María. Dice, para Banco Nacional también congelaron las cuotas si un cliente tiene un préstamo o una deuda. Perdón, no le entendí. Dice, para Banco Nacional también congelaron las cuotas si un cliente tiene un préstamo o una deuda. Es una pregunta. Es una pregunta media, no. Que si en Banco Nacional también congelaron las cuotas. No, en el banco, lo que le puedo decir es que en el Banco Nacional es casualmente uno de los ejemplos que he venido diciendo. El Banco Nacional, yo acabo de leerlo, tiene en su sitio web muy claramente establecido cuál es el programa, cuáles son los cuotas, quién califica, cuáles son los montos y números. Yo le recomendaría que entre. Yo lo acabo de ver, ¿verdad? Igual como usted me comentaba al inicio del programa, es algo que también está muy automatizado, correcto. Que los bancos han automatizado bastante. Sí, correcto. El sistema, la respuesta a él sería, sí, usted puede, las personas que usted enuncia podrían tener tienen un beneficio en esta situación. Uh-huh. Ahora, el detalle del beneficio, como son diferentes clases de personas y casos, entre ahí, revíselo y véalo. En términos generales, lo que los bancos están dando son readecuaciones, posposiciones de pago, ajuste en las cuotas y ajuste en las tasas de interés. Don Mario, tengo entendido que este tipo de trámites de readecuación de deudas tienen un costo. ¿Ese costo por quién iría? ¿Por ya sea la institución, ya sea que se le agrega a mi préstamo o por quién? Mire, lo que yo he visto es que en el caso de las instituciones, el costo de las readecuaciones, como son la posposición de uno o dos pagos, no están, esos costos no se están elevando, no se están adjuntando. Ahora, si hubiera algún costo que por ley habría que cubrir, si es que en algún momento, que no es el caso que yo he visto, habría que modificar hipotecas o prendas o cuestiones de ese tipo y habría que pagar impuestos o timbres o cosas, habría que ver con la institución, ponerse de acuerdo, ya sea si la persona la puede pagar o si se puede incluir dentro del monto y entonces posponerlo. Pero hoy en día, en el caso de los créditos personales, este no es un tema. Este no es un tema. O sea, esas readecuaciones se están haciendo de manera automática y no se está entrando, digamos, a cambiar documentos. En pagos de trámites o... No se está haciendo. Y es importante que todo puede ser en línea. Y todo puede ser en línea, exactamente. Tal vez, a mí me gustaría hacer una pregunta tal vez más general con la crisis que estamos pasando ahorita. ¿Qué tan conveniente es en este momento usar tarjeta de crédito? Fíjese que es una pregunta muy, muy interesante. La tarjeta de crédito, digamos, ha sufrido el instrumento, que es un instrumento que usted va a ver que va a ser un instrumento muy valioso en esta crisis, muy, muy valioso en esta crisis. Digamos, ha sufrido ataques, ¿verdad?, muy fuertes, y las instituciones financieras han sufrido ataques muy fuertes. Yo creo que eso va a depender de la necesidad de cada persona. Si, fíjese usted, si usted tiene una, usted tenía un trabajo, como lo he visto, de donde vendía en la calle pantalones o vendía verduras o vendía esto, tenía una tarjeta de crédito y se le cayeron las ventas, muy posiblemente ese tipo de gente va a utilizar la tarjeta la tarjeta de crédito para resolver su problema. Y me parece que en ese caso... En este caso, ¿cuáles serían las medidas? Digamos, bueno, un caso como el que usted no, a mí me parece dice. que la persona la use, ¿verdad? Y que se ajuste, ¿verdad?, a lo que las instituciones, a su banco y su emisor está estableciendo como beneficios. Don Mario, tenemos aquí otras preguntas. Dice Ana Patricia Umaña, no es cierto, se debe pedir que valoren su caso y el banco estudia si acepta su solicitud en 3 días y le dan una respuesta. Dice que eso fue una respuesta que tuvo parte de un banco, pero usted nos menciona que sí, que los bancos en línea ahí puede solicitar. Correcto. y ver todo el proceso. Lo que dije es que hay dos tipos de casos. Hay las empresas y después el caso de las personas. Y en el caso de las personas lo que dije es que hay un sector de bancos muy importante, ¿verdad?, que lo está haciendo de manera automática y masiva. Hay otros que puede ser que, como dice la señora, estén solicitando individualmente. Y entonces, pero a mí me parece, yo déjeme decirle, tenía unas vacaciones planeadas para ir al exterior y no pude ir, y la línea aérea me dijo
No se puede. Haga la solicitud del reembolso y en 72 horas le respondemos. Y yo entré, lo hice, y 72 horas después tuve la respuesta y me dijeron que lo puedo usar, dicen ellos, ¿verdad? Uh-huh. Antes del 31 de diciembre, que yo creo que esto todavía no se va a resolver, pero tampoco me desesperé porque dije, vamos con prudencia. A mí me parece que... Sí, eso... yo creo que eso es una crisis que ha llegado como muy rápido y ha sorprendido a varios sectores del país. Y sí hay que tener en cuenta que es un proceso, que no todo sale de la noche a la mañana. Va a haber dos mundos, uno antes de esta pandemia y otro después de esta pandemia. Y entonces a mí me parece que aquí tenemos que ser, lo he dicho varias veces en esta entrevista, sereno, prudente y solidario. Me están haciendo aquí otras preguntas, dice don Gilberto Zúñiga. ¿Me podría explicar cómo funciona con el caso de los beneficios de las personas que tienen préstamos? Ya que hoy fuimos al banco y me dijeron que el beneficio es para los morosos. No, no, creo que alguien no lo informó bien. Es más bien de lo que he visto yo en los bancos, en los beneficios se establece para aquellos que no tienen, que no han sido, digamos, morosos tradicionales, para llamarlo de alguna... Que no tienen problemas. Sí, que no tienen problemas, digamos, de morosidad. Creo, me pareció, en uno de los bancos vi que más bien se implementa, no se implementa en aquellos que tienen ciertos meses de morosidad. Correcto. También preguntan por acá, Milena González. Tal vez aquí es importante que yo le digo a la gente, hay que entender que somos seres humanos. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y a veces uno topa con la muy buena suerte de que llama y tal vez la persona que uno lo llamé estaba también preocupada por el mismo tema porque tiene alguien en la casa mayor o lo que fuera. No también informada. Exacto, y no le respondió bien. Pues hágalo de nuevo, hay el intento. Pero sobre todo hay que ver lo que está publicado. Uh-huh. A mí me parece que en los bancos que he visto, el caso de Banco General, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC... Scotia, uh-huh. Promérica, Da Vivienda, todos han publicado, ¿verdad? Tienen publicadas en sus páginas las condiciones. Entonces, más que tal vez ir a una conversación de un tú a tú, donde por alguna razón alguien tal vez no le informó o no se dio a entender bien, yo creo que es mejor verlo ahí en el texto. Sí, claro, como informarse de manera oficial. Correcto. Con todas estas cosas oficiales que se han emitido en los últimos días. Acá preguntan también, doña Milena González Chavarría, ¿qué pasará con los deudores del IMBU? Solo hablan de los bancos. Sí, yo no puedo hablar, ahí sí no tengo ningún... Pasa lo mismo con las cooperativas. Ningún tipo de información. Digamos, todavía con las cooperativas me ha tocado interactuar más, y entonces yo siento que con las cooperativas, digamos, no va a haber mayor distinción, ellas se van a afiliar. Aquí algo que tal vez es importante, hay que ver que cuando usted ve un banco, no hay que ver solo la parte de préstamos, hay que ver también la parte de depósitos. ¿Verdad? O sea, entonces hay gente que vive de los depósitos que tiene guardado ahí, ¿verdad? Entonces es importante también que quien puede pagar su crédito lo pague, ¿verdad? Porque también hay que cuidar no solo al que debe, ¿verdad? Sino al que el banco le debe también. O sea, hay que ver las dos caras de la moneda. Uh-huh. Por eso yo insisto en que las soluciones tienen que ser técnicas y que hay que dejar al Banco Central, a la SUGEF y al Consejo Nacional de Supervisión, ¿verdad? Y a los mismos bancos que vayan poquito a poco, ¿verdad? Y resolviendo los temas conforme se vaya evolucionando la crisis. Don Mario, una pregunta muy puntual que hacen ya para ir cerrando. Clary Gabro Calderón pregunta, mi pregunta es la siguiente, tengo deuda con el BCR, pero por problemas económicos y una incapacidad de más de un año, mi deuda la pasaron a cobro en estos días. ¿Entro en ese grupo de arreglo de pago para no perder mi casa? Yo no puedo hablar puntualmente en este caso por el BCR. Yo le diría que recurra al BCR, trate de hacer un planteamiento. Hoy en día todos los bancos están haciendo... arreglos, ayudando a la gente. A ningún banco le interesa quedarse con activos y bienes, y creo que si ella puede hacer un planteamiento razonable, yo no tengo ninguna duda de que el Banco de Costa Rica, que es una gran institución, le va a ayudar. Don Mario, muchísimas gracias de verdad por toda la información, ha sido súper útil, pero sí me parece ya para dejarle ese mensaje a las personas que hagan los trámites desde sus casas, que se puede, que todos los bancos tienen esa plataforma y que se ha implementado justamente para lo mismo, para que no dejemos nuestras casas. Definitivamente, que traten de usar todos los sistemas y tecnología y ciencia que tenemos ahora a nuestro alcance, todos los bancos lo tienen, y vuelvo a decir una vez más que actuemos con serenidad, con prudencia y con solidaridad.
Don Mario, muchísimas gracias por su tiempo y por aclararnos todas las dudas. Para servirles. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Esperamos que nos sigan sintonizando.